Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro nuevo gameplay de este fabuloso juego que se llama Subnautica. Y bueno, me he decidido ir a buscar las recetas que me faltan para construir los vehículos. Okay, tengo ya la bahía para construir vehículos, pero no tengo. Mira qué gráficos, ¿eh? Qué gráficos tan buenos. Gráficos tan buenos. Súbete, pues. Ok. Ah, lo cogí. Vale. Mejor, vamos a guardarlo. Vamos a guardar la bahía. Vale, vamos a ponerlo aquí. Porque me voy a ir a buscar. ¿Tengo baterías suficientes? Sí. Me voy a ir a buscar las recetas que me faltan. Creo que va a ser mejor como idea para poder avanzar. Así que. Creo que tenía una señal. No, no tengo señal. Ah, espera. Vamos a ir a la radio entonces a ver qué me dice. No quiero gastar la batería completa. Vamos a ver qué señal me da nueva. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Still nothing. These old Terra ships. They've run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. See what the long-range scan picks up in the meantime? Damn charter's going to have us wasting our profit margin running errands for Altera. Bueno, son comunicaciones que van lanzando ellos, por lo que vi. Y otro no me da. Bueno, vámonos a buscar recetas. A ver si conseguimos algo de qué tal el de batería. 17, esto no tiene batería. Vámonos hacia donde está la nave. El Crash Zone. Es la zona de Crash. A ver, tengo botellas de agua. Estoy saliendo así, sin ver si tengo comida. Bueno, una de agua tengo. Una de agua tengo y eso me tranquiliza, pero comida no tengo. Tengo esa señal arriba a la derecha y no sé si eso significa que tengo una señal activa. Qué rápido. Una señal activa. Esta no tiene batería. Venga. Una señal activa para buscar objetos. No tengo idea. Vamos a seguir investigando. A veces me hace un. Uy, mira un bicho. Una caída de frames. Increíble. Mira estos pececitos. Venga. Vámonos. Ajá, vamos a ver si puedo. Ya, tranquilo. Hombre, de verdad. Estamos a 95 metros de profundidad. Aquí hay algo. Es increíble a veces como se caen los frames. Pero bueno, parte del juego. Sigue gustándome, así como. Uy, así como me gustaba mucho el. Seven Days to Die, que no tiene mucho que ver. Pero los gráficos caían muchísimo. Vamos abajo. Esta caja creo que ya la investigué, no estoy muy seguro. No. A eso vamos. Qué pena. Mira, y este tipo de. De coral. Bueno, vamos a seguir buscando. Si consigo algo, pues lo informaré. No tengo ganas de coger ahora piezas porque las voy a soltar. Ese estilo. Mira, aquí hay algo. Quisiera llevarme mucha plata, por ejemplo. Cobre,
Tengo algo de cobre, ¿eh? Gracias a Dios he estado buscando y he conseguido cobre suficiente. A ver si hay algo aquí. Nada, pero he visto algo dentro de esto. Aquí. ¿Qué me das? Titanio. ¿Y esto se puede abrir? No, no me hace nada. Qué pena. ¿Y este? Nada. Ey, aquí sí. Me va a dar titanio, seguramente. Me los conozco. Voy a entrar a aquellos dos, a ver qué consigo por allí. Debí haberme traído otra baliza. Pero bueno, como dije, voy a seguir investigando. Si consigo algo interesante, lo muestro. Bueno, continuamos. Yo estaba buscando las recetas para hacer el cíclope y el otro vehículo, el Simod, y resulta que en uno de los mensajes me decía que va a llegar dentro de ya 30 minutos. Aquí, zona de aterrizaje. Y resulta que es una isla. Y esa isla tiene como eso. Mira, no sé si es una nave espacial. Lo cierto es que he conseguido mucho material, incluso diamante. Está aquí. Qué chulo. Y por lo que veo, incluso hay pájaros. Y la zona de aterrizaje es. A ver, mira, hay sal. La zona de aterrizaje será. Creo que aquí. Ah, no, aquí. Mira, 22 metros, 20 metros. Aquí. ¿Pero qué será eso? Voy a acercarme ya que faltan 20 minutos. ¿Qué es eso? ¿Listo? ¡Ey! Me muerde. Y no le puedo dar. No le puedo dar. Claro, solo tengo un cuchillito también, quiere decirlo. Tampoco me hizo mucho daño, pero. A ver, ¿qué es esto? Artefacto morado. Bueno, falta mucho por aprender todavía. Pero de verdad que el juego tiene mucho, mucho, mucho. Para hacer un early access, tiene mucho todavía. Mucho que dar. He conseguido ya, por cierto, el motor. Aquí me caí. He conseguido el motor del Cíclope. Y no sé qué me van a pedir para montarlo. ¿Pero esto qué? ¿Cómo se entrará aquí? Uy, de noche. Enciende. Vale. Aquí no puedo saltar por lo que veo. Ahí está la nave. De verdad. Vamos a esperar que llegue la carga. A ver qué me dan. Uf, me caí. A ver qué me dan. ¿Tengo espacio todavía? Sí, tengo espacio. Bueno, mientras viene. Mira qué es esto. ¿Qué es esto? Un extraterrestre o algo. Uf, y se ve agresivo. ¿Y ahí? He visto como algo saltar. Yo creo que esos rojitos que están ahí son mortales. Son muy agresivos. Bueno, pues nada, quería mostraros que he llegado a una isla un poco rara. Y mientras espero, porque aquí es donde va a aterrizar el. Una cueva. Uy, no, 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 tú otra vez, no. Ah, y son dos. Entre los dos ya sí me pueden hacer daño.
imagino que tendré que venir con un arma o algo. No sé si la puedo obtener. Pero bueno, quedan 26 minutos para el aterrizaje. Yo voy a ir pillando material, ya que conocí este sitio. Hey. Voy a ir pillando material y llevándolo a la base. Material del bueno, mira que será eso. Ya te digo que ya también pillé. ¿Y esto? Es raro, ¿eh? Voy a coger magnetita. Ay, magnetita. Este. Ya tengo lo del motor. Pero hay bichos raros, hay bichos muy raros. Me voy a ir yendo a la casa. Y yo voy a dejar este gameplay hasta aquí. Pero me voy a ir yendo a la casa y después vamos a ver lo que me da el envío que va a llegar. ¿Eso qué es? Fragmento de traje de buceo reforzado. No sé dónde estoy, no veo. Estoy en la isla. Uf. Es que no se ve. ¿Esto qué es? Pica, ¿no? Pero bueno, me quitan mucha vida, pero son fastidiosos, sí. Vámonos. Por aquí fue donde conseguí el motor del cíclope. Diamante. Materiales que en un... oro. Materiales que en un momento, en un futuro no muy lejano, los voy a necesitar. ¿Y esto qué puede ser? Magnetita otra vez. Lleno. Eso era oro. Magnetita. Bueno. Bueno, mira, está bien. 23 minutos para que llegue. Voy a cortar. Voy a cortar. Una vez que llegue, vuelvo con la. Con el vídeo, con el gameplay. Así que hasta ahora. Bueno, he conseguido esto, me están mordiendo los bichos, pero es que he conseguido esto y esto me parece importantísimo. Importantísimo, mira lo que he conseguido. Otra, como otro compartimiento. ¿Y dónde lo puedo abrir? Joder, encima me muerden estos desgraciados. A ver cómo podré abrir esto. Dejan de morderme. Mira. Fragmento de destilaje. Inventario lleno. Vale. Listo. ¿Hay manera de entrar? Aquí hay que entrar. Aquí hay que entrar. Y no sé por dónde se puede reparar. Bueno, mira que no se puede entrar por nada del mundo. Pero lo voy a intentar. Bueno, en principio. Este el traje. Por lo menos me deja los materiales ahí, eso es bueno. Bueno, vamos a la base. Y lo mismo, cuando llegue el envío volvemos.
Bueno, quedan todavía 9 minutos, pero me voy a la, uy, a la zona de aterrizaje. He dejado algunos materiales, he conseguido baterías. Así que vamos a ver qué podemos. Ahora encontrar que nos pueda ayudar a montar nuestros vehículos, que me interesan los vehículos. Una de las primeras misiones que tengo yo en este juego, o propósitos, hacia allá, es montar los vehículos. Mira la ballenota, esta es como una ballena. Bueno, yo le digo ballena, pero es como gigantesco. Normalmente suelen ir en grupos. Es raro verlo solo. Suelen ir en grupo, dos, tres. Ahí hay otro. Bueno, vamos a la zona de aterrizaje, que es un poco extraña. Aquí hay otro, mira, de frente a mía. Puedes pasarle por arriba si quieres. Tienen. ¿Qué es esto? Eso es una placa de coral. Vamos a quitársela. Pero que no te moleste conmigo. Nada, no sale. No sale, pero este sí, percibe, mira. Y me dio un cobre. ¿Veis? Tiene todo un ecosistema arriba de él. Bueno, nada, vámonos. Que queda poco para que aterrice. Bueno, justo a tiempo, se me terminó la batería. Tengo otra. Pero ya no vale la pena ponerla. A ver qué conseguimos. Oro. Me gustaría saber materiales. ¿Qué material podría yo conseguir aquí? Ya digo que aquí conseguí yo los. Bueno, materiales de construcción, me refiero. O recetas. Aquí conseguí yo los motores del cíclope. Quisiera montarlo ya. Uy, mira. Oro. Uf, unos bichos que explotan, ¿habéis visto? Unos bichos que explotan, no sé quiénes son. Pero yo sigo buscando mis materiales, a ver si consigo algo. Mientras. ¿Y este? Ah, este es el que ya pillé antes, ok. Mientras llega lo que me van a enviar, no sé qué será. Vamos a ver lo que es. Malo es que no tengo espacio para guardar nada. Si os fijáis, me queda poco. Bueno, quedan 4 minutos y sigo esperando. Bueno, no queda nada. 26 segundos, pero eso se ha abierto, mira. Ups, 19 segundos, eso se ha movido solo. Uy, no me digas que la va a disparar a mi cargo. 6 segundos, tiene que aterrizar allí. 2, 1, 0. Attention, patching in a local broadcast from the sun beam. No me lo creo, hay alguien ahí abajo. Aurora, survivor. We have your PDA signature.
I don't know how you walked away from that wreck, let alone survived since then. But we'll be happy to bring you on board and hightail back to Federation space. Stand back. We're approaching the landing site now. Breaking atmosphere in 5, 4, 3. What is that? Huh? No, the red spike. From the planet? No. No. Otra nave destruida. Vaya por Dios. No me lo puedo creer. Bueno, me imagino que los restos van cayendo y habrá que buscarles. Qué mal. Bueno, gente, lo intenté. Lo he intentado. Voy a ir a la base a ver si hay algún otro mensaje. Mientras tanto, dejo este gameplay hasta aquí. Aprovecho de llevar los materiales que tengo encima. Que tengo unos pocos diamantes y cosas de esas. Antes de que me terminen de comer estos bichos. Son los que muerden. Pues eso. Lo dejo hasta aquí y nos vemos en un próximo gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Yo sí que lo disfruto bastante. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a dejar esto y coger esto. ¿No? Diamante. Uf, qué bueno. Pues, ¿y esto? Traje de buceo reforzado. Bien. ¿Estará desbloqueado totalmente? Es que aquí hay materiales, ¿eh? Qué buenos materiales. Bueno, como dije, lo dejo hasta aquí. Dejo hasta aquí porque me van a matar. Y nada, nos vemos en un próximo gameplay. Y a ver hasta dónde llego en el próximo. Gracias por cierto, gracias a todos por los consejos que me dais. Un saludo a todos, por cierto, también. Pero los consejos son importantísimos. Yo todos los escucho, los leo y los tomo en cuenta. Así que si tienes un consejo nuevo que darme, hazlo. Yo sigo aquí. Mira, ahí abajo, ¿eso qué será? Yo sigo aquí esperando. Este es un juegazo. Estoy jugando también el Astroneer. Bueno, tengo varios juegos que los puedes ver el link abajo. Abajo de este vídeo tienes el link de la lista de los juegos. Y mira, le he echado un vistazo. Pero este es súper completo. Este cada vez me enamora más. Bueno, gente, nos vemos. Gracias por estar allí, como lo dije. Cualquier comentario puedes hacerlo. Compártelo, que es importantísimo. Para que otras personas puedan disfrutarlo. ¿Ok? Hasta la próxima, gente. Gracias por estar allí. Chao.